Niñas y niños, los que se sienten cuando menos así, un festejo digno porque es fin de semana eh. celebrenlo muy bien y recuerden este evento en el que les estamos invitando a participar y sumarse para ser estos arcángeles de la esperanza y que terminemos juntos la construcción del hospital infantil mi esperanza para ayudar a niñas y niños con cáncer donativos acuérdense 36 40, 40 50 y el día de mañana en el palco que está ahí en avenida central 375 frente a trompo mágico desde las 8 de la mañana puedes llegar a la hora que tú quieras antes de las 10 Ahí estarán entrando los niños gratis. Los adultos van a tener un costo, eh, y, pero, pero es muy, es, es simbólico. Y además, eh, quienes como tú nos enviaron su WhatsApp o nos llamaron y se inscribieron, ya tienen su pulsera. Será cuestión de que vengan aquí por ella al edificio de Promomedios Radio en Avenida María otero 3405 de la Colonia Verde Valle con una identificación para saber que su nombre es el que coincide con el que tenemos en la lista, por favor, ¿sí? Son ganadores los que ya... Es, tuvieron durante esta hora de zona 3 que es coffee break Um, no les leo porque aquí las tengo y tengo pocos minutos porque hay una invitación que nos van a hacer en este momento, pero eh, los tiene apuntadísimos ya, Erika, a los que se inscribieron por WhatsApp o los que llamaron vía telefónica y que dijeron, aquí está mi nombre, este es mi nombre, yo quiero pulsera, ahí está su pulsera. Acuérdense que les incluye en los juegos para los niños, la pulsera. Yo al principio les había dicho que nos iban a dar de comer, que nos iban a llevar a pasear y un montón de cosas, pero ya aclararon que únicamente incluye la entrada a los juegos de los niños. Quienes traigan su pulsera ya no van a tener que pagar, pero es una buena ayuda, ¿no? Además, quienes vayan a pagar su boleto para la entrada, que son 20 pesos, lo que le va a costar al adulto entrar al evento de Di Ángel, es para apoyar a los niños con cáncer en el hospital infantil Esperanza que es la construcción de lo que se está buscando así que si dicen yo quiero pulsera pongan además un nombre para que así en estos tres minutos todavía se alcanzan a inscribir algunos y son los que tienen pulsera uh -huh. y nos vemos mañana ya vamos a estar por supuesto en el palco que además tan solo la visita a ese lugar vale la pena eh el pretexto de conocer palco para los que no lo conocen se van a quedar de ojo cuadrado oye tenemos tres minutos me encantaría que por su, por supuesto nos ayuden también a correr la voz de que quien cree que está con un nuevo programa en Zona 3, nada más y nada menos que el doctor Gilberto Martínez. Está en la línea telefónica y nos cuenta los detalles porque el próximo lunes celebra e inaugura un nuevo espacio llamado Zona G. Doctor, ¿cómo está? Mi estimada Claudia, muy bien, muy contento y muy emocionado de que nuevamente Promomedios me da me brinde la oportunidad de estar en contacto con todo el auditorio de Zona 3. Y vamos a empezar un programa que va a ser muy interesante, va a ser un programa de consultoría, va a ser un programa creativo, reflexivo, vamos a aprender a, a desafiar muchas ideas, Claudia, y creencias que nos han causado dolor en nuestra manera de ser hombres y ser mujeres y la forma en la que hemos llevado nuestras relaciones. Y que con esto sirva, ese es el objetivo principal, que sirva a todas las personas que amablemente nos sintonizan. A que día a día caminemos hacia una transformación personal y cambiar nuestra manera de relacionarnos, de ver, de sentir, de disfrutar nuestro cuerpo, el sexo y el placer. Así es que este lunes 2 de mayo a las 9 de la noche empezamos con este nuevo programa que verdaderamente valdrá la pena y, sobre todo, bueno, que va a ser un zona G, un encuentro con el punto exacto. De nuestros deseos y soluciona nuestros problemas, Claudia. Muy bien, ¿el horario en el que le vamos a escuchar, doctor, en zona G a partir de este lunes 2 de mayo? A las 9 de la noche, de 9 a 10, de lunes a viernes, por zona 3. Pues ahí estaremos escuchándole y que le vaya muy, muy bien. Estaremos encantados de nuevamente, bueno, poder consultarle aquí en el 91.5 de FM. Muchas, muchas gracias, doctor. Gracias, Claudia, un abrazo bien aquí estamos ya terminando el programa y dando un aviso a todos los que se eh, eh, ganaron su pulsera para Di ángel pueden venir a partir de la una de la tarde únicamente de una a dos sí o a las cuatro de la tarde de cuatro a seis va a ser una excepción el día de hoy en estos horarios sí de cuatro a siete para que ustedes también tengan toda la tarde y puedan venir por sus pulseras, los que dijeron yo quiero y además nos pusieron su nombre. Digo pulseras porque son varias, pero solo es una por niño. Así ya nos vamos, nos despedimos. Eric Magaña, Omar Machain, eh, Laura Mora, Eric Hernández, está Arturo, eh, Abraham y Claudia Caballero, adiós.